Bueno, ahí estamos ya, todo listo para ir al Titán, quemando el primer castillo de la noche. Y tenemos con el presidente de Congo, aquí con el reto de Lorenzo Gómez García, reconocido internacionalmente, claro, y ya que la madre de la España, con los caramelos de Congo, tenemos ahí las coronas que surjan de Chile de la mano, y el cielo nocturno de Guajuapa al León, mientras la mecha sigue encendida de este primer castillo. Y les recomendamos nuevamente allá las indicaciones de nuestros amigos de Protección Civil para que respeten el perímetro de la Santa Iglesia Catedral. Aquí tenemos el espectáculo pirotécnico. Los nervios de este segundo día los saludan nuestros amigos de las diferentes pirotecnias de Guajuapa, New York. Ahí están demostrándonos el arte. El arte de la pirotecnia, el arte de hacer de la pólvora un gran espectáculo. Felicidades y venga la parte bonita para los amigos pirotécnicos de Guajuapa y para los gremios de esta segunda noche de fiesta aquí en Guajuapa, León. Así es que ahí sigue y sigue surcando los cielos esa parte que nos presentan en este momento nuestros amigos de las pirotecnias. Enciende majestuoso. El aplauso bonito. Thank you.
Adelante. Señoras y señores, gran espectáculo. Este de los gremios en este segundo día. Y por cierto, fuera poco tenemos la quema de 10 toritos. Van a ser 10 toritos. Van a ser 10 toritos que no son leñas, sí, señor. Estos sí son todos. ¡Órale! Thank you.
presidente, el majestuoso castillo, el de la orilla, estamos buscando el mejor ángulo, ahí a ver si lo alcanza a ver. Ahora bien, acá para el componente de ellos, también. Thank you.
perfecta la sintonía. Se prende la siguiente parte del Monumental de la Sur. Señor de los corazones, es de este pueblo que con fe te aclama, que con fe te pide perdón, que con fe está reunido. Un guapo pan de León, guapo pan.
años que nos dieron el ejemplo de que con oraciones y mucha fe se logran muchas cosas. Porque las lágrimas se evaporan, las flores se marchitan, solo la oración prevalece. Thank you.
Pirotecnia Familia Ramírez Herrera. Emite las siguientes recomendaciones preventivas. Pirotecnia Manuel Corro. 1. Aplauso fuerte para ellos. De seguridad. Escuchamos 2. El aviso de protección civil. Las siguientes recomendaciones preventivas en la quema de pirotecnia. 1. Respetar el perímetro de seguridad. 2. Si un componente del fuego artificial cae al piso sin explotar, no te acerques a él. Las sillas, por favor. 3. Durante la exhibición de fuegos artificiales, las sillas, aquí a la camioneta, por favor, las personas sillas. Personas con discapacidad. 4. En caso de participar en la quema de los toritos de luces, respetar el área permitida para realizarlo. 5. No participar en la quema de toritos si estás bajo la influencia de bebidas alcohólicas o estupefacientes. 6. En caso de emergencia, ubica personal paramédico y bomberos. Protección civil, tarea y responsabilidad de todos. Saludos, saludos. ¿Cómo están? ¿Cómo se la pasaron? Bien. Súper. Qué gusto saludarlas. Porque todas las sillas tienen un chip con el cual pueden ser rastreadas. En los años pasados hemos ido a traer las sillas. Hasta luego. Ahí nos vemos en el otro video. Y otra hasta Catrina fuimos a traer. ¡Qué bárbaro! No se las lleven. Ahí van los 10 toritos de luces. Gracias a Musicare de Miguel Rivera. Gracias al ingeniero José Manuel. Gracias a Omar Crespo de la dinastía de los Crespo. Por favor, los toritos no son para niños. Señora, bajo su cuenta y riesgo, si es que manda a sus niños, los toritos no son para niños. Son toritos para adultos, para todos los que ya, para todos los que tienen experiencia. En los toritos de luces, un saludo para Noé, en el estudio mío, también presente esta noche, allá con todos sus miles y miles de seguidores. Saludo para Pati Cordero, allá en casa, allá anda allá jugando un torito, lo vemos a la distancia. La verdad hay mucha gente, no podemos ir más cerca, pero ustedes alcanzan a ver el recorrido del torito que sube y baja. Ahí viene corriendo el torito ahora. Cuidado. Ahí estamos al aire todavía. Ahí anda corriendo el torito. Ahora hace una pausa. Protección civil a cabina de audio. Por favor. ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta!
madre. Cuidado. ¡Ramos! ¡Pendejo! Pesa mucho. Lo que pasa es que pesa mucho, señores. Dicen que pesa mucho.
lejos. Claro que sí, mi gente, miren cuantísima gente hay, y en la feria está igual. De verdad que Huajuapan de León, Oaxaca, es un sitio en estas fechas increíble, donde toda la gente se reúne a divertirse, a pasársela bien en las fiestas de julio. Una cantidad de humo impresionante. Es una cantidad impresionante de humo, señores.
Saludos a Abraham. Saludos a Abraham. Saludos, saludos, ¿cómo estamos? Hola, hola, hola. ¿Qué tal el torito? ¿Sí? Saludos, saludos. Una cantidad inmensa de humo. Es algo impresionante. Una loquera total. 1, 2, 3, 4, 5, 6 toros al mismo tiempo. 6 toros al mismo tiempo. Alex, ¿qué pasó? ¡Métete al ruedo! Toros, señores, segundo día del novenario aquí en Huajuapan, dedicado a Nuestro Señor de los Corazones. Mira cómo quedó el toro. La loquera total, señores. 6 toros en acción.
es la loquera total, señores. Aplaudiendo, contentos, saludos. La calle quedó increíblemente sucia. A ver, los cargadores, la foto, los que cargaron. La foto. All right. El torito lo despedazaron, el grande. Pero bueno, se divirtieron, para eso son. La foto, chicas, la foto. Tiquio, la foto, la foto. Órale. Ale, ahí va, una, dos. ¿Cómo estamos? Todo bien, que siga la fiesta. ¿Saldo blanco? Saldo blanco, todo bien. Ok, muy bien. Ale. Sí. Segundo día de novenario del Señor en las Corazones. Hoy tomamos buen lápiz musical. ¿Mañana quién le toca? Mañana, el hotel, ¿a quién le toca mañana? Checa y me avisas. Sí, ya te aviso. Órale. Va. Ale. Dale. Ya te vi, ya te vi. ¿Cómo estamos? Saludos. ¿Qué tal estuvo? Muy bonita. Muy bueno, muy bueno. Ahí está. Sale, vale. Un mar de gente, señores. Y la feria igual llena. Allá se encuentra Anita. No espanten. Excelente, excelente, excelente noche. Llegamos amigo, a nuestro amigo Borre. Saludos. Hola, hola, hola. Bueno amigos, pues así se ha llevado a cabo. Marcos, saludos. Así se ha llevado a cabo la... Hola, hola, hola. La quema de estos toritos. Estuvieron echándolos de a seis, de verdad que muy padre. Ya la vi, ya salió. Muy padre la quema de los toritos. Y como les decía, Anita se encuentra allá en el recinto ferial. Ella está grabando los sucesores del norte. Y después en un ratito más nos vamos para allá, porque vamos a grabarles a ustedes el bailongo. El bailongo que sigue. El baile de feria en el recinto. Amigo Abraham, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Ya?
¿Qué te pareció la quema? Cuéntanos. No, pues creo que casi no se había visto un espectáculo como este, ¿no? Ahora sí. Y echaron varios seguidos, ¿no? Iniciaron ahora sí con todo. Con... Cuando se juntan los pirotécnicos, pues ese es el resultado, ¿no? Se enloquecen. Sí. Un gusto saludarte. Invítanos a seguir tu página. Pues ahí estamos, amigos. Estamos ahí como comunicando. Ahí dense la vuelta. Estamos compartiendo pues la mayoría de eventos de la feria. Pues ahí está. Gracias al amigo Noé, que también anda ahí en esa misma labor. Un gusto saludarte, amigo. Ahí está. Síganlo, síganlo, síganlo. Buenas noches. Sí, así es, Tico también ya anda por ahí. Y pues ahorita nos vamos a la feria. Ahorita en un rato nos vamos a la feria porque siguen los videos. Saludos. Hola, hola. ¿Saldo blanco hoy? ¿Saldo blanco? Está bien. Mucho loquillo, pero bueno, se divierten. Sí, pero quemaduras, me imagino, ¿no? Sí. Ah, bueno, pero gracias a Dios no pasó de ahí. Saludos, ¿eh? Buenas noches. Ok. Vamos a seguir grabando de este lado. Y nos estamos encarrilando porque nos vamos a la feria. Nos vamos al recinto ferial en un ratito más. Fue increíble la cantidad de humo que hubo, de verdad que hubo un momento en que no se veía por tantísimo humo, no sé hasta cuánto sería bueno o sería malo, pero bueno, ya mientras ya nos divertimos, ya la pasamos bien y seguimos saludando a cada uno de ustedes. La gente se está disparciendo ya, unos se van por acá, se van a sus casas, otros se van a cenar y otros como nosotros, que apenas empieza la noche. Apenas empieza la noche porque nos vamos a la feria, nos vamos al recinto ferial porque continúa la fiesta. Esto apenas, digámoslo así, que está comenzando y seguiremos grabando para ustedes. Los globos, lleve los globos. Muy bien, vamos a caminar otro poquito por acá y ya nos estamos enfilando. Recuerden que el 23 de julio habrá un super piro musical, habrá toritos y habrá el espectáculo de póker de reinas y Anselmo Show, un evento 1000% familiar, un evento donde usted tiene que venir a pasarla bien. Un evento donde habrá muchos regalos, muchas sorpresas, bastantes dinámicas para que usted pueda ganar regalos que los paisanos radicados en Estados Unidos, comandados por el amigo Andrés y su comitiva, pues traen a ustedes para honrar a nuestro Señor de los Corazones y así los guajuapeños, la gente que viene de otros lados, pues se divierta y se la pase muy bien en estos días de fiesta, en estos días festivos. Así es que si usted nos está viendo, para usted es el saludo. Si usted es uno de los radicados en Estados Unidos que cooperan con las festividades del 23 de julio, para usted es el saludo. Así es que desde aquí, desde Huajuapan de León, Oaxaca, lo seguimos saludando y estamos llegando ya al final del video porque nos vamos al recinto ferial. Sigue la fiesta, nosotros vamos a seguir grabando para ustedes. Desde el corazón de Huajuapan de León, Oaxaca, el saludo cordial para usted que está viendo los videos. Así es que un saludo cordial. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? ¿Cómo se la pasaron? Era. Salieron sin permiso. Salieron, por eso corren. Bueno, pues saludos. Saludos, muchachos. Saludos para los que salieron sin permiso de su casa, que aquí andan. Buenas noches. Ok. Muy bien. Veo. Ahorita unas personas. Buenas noches, ¿cómo están? Saludos. ¿Cómo se la pasaron? Mucho torito, ¿no? Sí.
Manden el saludo. ¿Para quién va a ser el saludo? A ver. Saludos para mi hermana Ceci en Chicago. Saludo. Para Carlos en Chicago. Ahí está, para ellos el saludo. ¿Ustedes por ahí? Y para mi Yaleta. Muy bien. Allá en Estados Unidos. Nos vemos, ¿eh? Que la sigan pasando bien. Ok. Bueno, pues ya vamos a casi terminando ya. El que mucho se despide no tiene ganas de irse. Pero bueno, ya llegamos al final del video. Nos vemos en el siguiente video. Nos vamos a la feria para seguirles grabando. Que pasen muy, muy buenas noches. Nos vemos en el siguiente video. Saludos, muchachos. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.